Semana negra para el gobierno británico. Después de que la tercera ronda de negociaciones con Bruselas terminara sin progresos, la City ha cargado con todo contra el ejecutivo de Theresa May y una filtración ha revelado las duras medidas que prepara Londres para frenar la inmigración europea. La inmigración es tan clave en las negociaciones con la UE como lo fue en el referéndum del Brexit. Y según un documento del Ministerio del Interior británico, Reino Unido aplicará restricciones para reducir la entrada de inmigrantes europeos, limitando a un máximo de 2 años los permisos de residencia para los trabajadores menos cualificados. A los más cualificados se les ofrecerá un permiso de entre 3 y 5 años. También hay nuevas trabas para que los comunitarios se establezcan a largo plazo, como la exigencia de tener unos ingresos mínimos anuales de 20.270 euros para poder llevar a Reino Unido a sus familias. También se sugiere que solo podrán cruzar la frontera los europeos que demuestren que tienen una oferta de trabajo. Y mientras el debate migratorio se envenena, la City, que puede perder 30.000 empleos tras el Brexit, sigue intoxicando el proceso. Analistas de Morgan Stanley auguran que el gobierno de May probablemente caerá en 2018 porque la lucha entre partidarios y detractores de un Brexit duro dividirá de tal forma al gabinete y a los Tories que acabarán convocando elecciones anticipadas. Mientras la oposición laborista amenaza con boicotear la salida de la Unión Europea, porque May quiere trasladar al sistema británico más de 20.000 leyes europeas por decreto, el ministro de Economía ha llamado al orden a los diputados conservadores contrarios a un Brexit duro, que llevan meses rebelándose contra la ruptura total con la UE por sus devastadoras consecuencias. ¿Control absoluto de fronteras o mercado único y unión aduanera? Sigue siendo la pregunta clave. La votación en el Parlamento prevista para este lunes será la prueba de fuego para la estrategia del Brexit duro que respalda May.